¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a todos, pese a que está lloviznando acá en la Argentina. Buen día. Hoy les quería comentar, hacer una pequeña observación, porque hace días que vengo observando que hay gente dentro de donde yo vivo que siempre se le escapa el perrito. O muchas veces veo gente que suele dejarlo pasear solo o directamente lo lleva sin correa. Llevar a un perrito sin correa es terrible porque el perro primeramente se siente seguro. No se olviden que para el perro ustedes son la manada y depende de ustedes si son el alfa, el perro alfa, o lo dejan ser a ellos. En realidad, el perro alfa tiene que ser ustedes. Cuando van a sacar al perrito a pasear, a dar la vuelta al perro, como decimos normalmente, hay que llevarlo sí o sí con la correa y con el collarcito. Algunos perritos, que ustedes ya saben, depende del carácter de cada uno, a veces por protección se les pone el bozal, que no solamente lo protege frente a que quiera morder, o simplemente también a veces hay unos que vienen con, digamos, que pueda respirar bien, pero no están cuando olfatean en contacto con quizás lugares que están contaminados. Pero en general, con la correa y el collarcito, suficiente. Además, con la correa es una manera de mantenerlo y que nosotros estemos seguros porque ustedes saben que como cualquier animalito, cualquier mascota, son curiosos y a lo mejor les llama la atención un gato que pasa, otro perro, una persona que a lo mejor hizo un movimiento y ustedes terminan con que el perro cruza la calle o se pelea con otro par o simplemente tenemos el disgusto de que hay una persona que a lo mejor se siente intimidada y les hace un problema a ustedes. O que se pierdan, porque muchas veces el perro es muy rápido. Entonces, por lo general, siempre digo la correa y la correíta de identificación, porque también puede pasar que se suelte la correa o se pueda cortar, siempre es importante e indispensable. Y sobre todas las cosas, también a veces los perros, la gente, tienen la costumbre de, como están en su casa sueltos, se olvidan de cerrar la puerta de calle porque están lavando el auto afuera, porque alguien está barriendo la vereda o hablando con alguien. El perro sale y evidentemente, ¿qué ocasiona esto? O que se pierda o que lo agarre un auto. Por eso digo que no puede ser. Una vez se nos puede escapar una mascota por una determinada circunstancia, pero todas las veces. Así que seamos conscientes de que nosotros tenemos que llevar a nuestra propia mascota, a nuestro perro en este caso, o a nuestra perra, con una correa. La podemos controlar, sabemos que no va a cruzar, que no se va a llevar a otro perro a pelear o a tener alguna controversia. Y por sobre todas las cosas, es lindo pasear el perro y que se acostumbre él al lado nuestro y que se sienta seguro de que nosotros somos su perro alfa que lo lleva. Así que tratemos de evitar tantas pérdidas de perros por negligencias nuestras, que generalmente son por la falta de correa, dejar las puertas abiertas y sobre todo no dejarles el collarcito de identificación, porque en un caso de que pueda suceder, nosotros podamos recurrir a la persona y devolvérselo, que es lo que corresponde. Así que bueno, les dejo un beso muy grande y nos vemos en el próximo canal de YouTube. Un abrazo muy grande y buen fin de semana.